Atención, el creador del video original es LG. Yo no hice la animación. Él sí, yo no. Solo hice un fandub con modismos y chistes de Latinoamérica. Por cierto, esta será la última parte. ¡Disfruten! Hey bro, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Tau! ¡Hey, hola, Manic! Hey, espera, ¿saliste de prisión? Sí, el gran Manic está de vuelta en acción. Y por supuesto, vine a visitar a mi hermano favorito. Ok, lo admito. Necesito un refugio. Manic, me encantaría ayudar, pero no eres un tipo de fiar y no puedo estar cerca de ti sin que me robes algo. ¿Qué te hace decir eso? Ok, sé que hice cosas feas como bajarle los pantalones a un cadenero o fingir una fuga de gas. Pero tienes que ayudarme, hermano. ¡Vamos! Si no me ayudas, estaré solo bajo la lluvia, comiendo tierra o la porquería que encuentre en la basura. No puedo vivir así, hermano. Y eventualmente, volvería a la vida de prankster youtubero. Ándale pues, puedes quedarte, pero no robes nada. ¿Y este es tu hermano? ¿Así que se va a quedar con nosotros ahora? Nope, le conseguiremos una chamba mañana. ¡No! Se acabó la hora de la fiesta, bro. Vamos a conseguirte trabajo. Bueno, intentaremos primero en este lugar, ¿te parece? Es donde trabajo. ¿Es algo difícil? No, la verdad es que es bien fácil. Sí. ¡Supremo! No lo entiendo. Debería haber una enorme fila de clientes ahora mismo. ¿Qué diablos salió mal? Oigan, no quiero interrumpir, pero creo que el tipo que está bailando allá afuera está asustando a la gente. Chen, no puedo creer que me despidieran el primer día. No te preocupes. Este definitivamente será más fácil para ti. Lo único que tienes que hacer es sentarte. Eso sí es mi estilo. ¿Cómo andamos, Knuckles? Hey, ¿qué hay, Sonic? ¿Quién es el güey de verde? Él es Manic. Quiere quedarse aquí y ayudarte a cuidar la Master Emerald. No lo sé. Luce un poco... ¡Rata! Lo puedo leer en sus ojos. Ok, tal vez tenga razón, pero míralo así. Él sabe cómo se comportan los criminales. Está bien. Ok, le daré chance. ¡Sí! Esta es la Esmeralda Maestra. Cuidarla puede resultar difícil, con todo tranquilo por acá. Pero descuida. Tengo una baraja de solitario con la que podemos jugar. Pero aún así... Si alguien llegara a robarla, esta isla caería sobre la ciudad y todos moriríamos. Nunca sabrás cuando alguien simplemente... ¡Hay unos vidrios! ¡Sáquese, perro! ¿Te echaron? Me echaron. Por cierto, ¿puedes llevarme al hospital? Creo que me partí unos cuantos huesos. Bueno, Manic, todavía quedan 6 sitios donde te pueden aceptar. ¿Has pensado en vender aguas frescas? La verdad no. Sabes, tal vez esto no es lo mío. Soy baterista, amigo. No sirvo para nada más que tocar cosas. Y eso es algo... ilegal. Sí. Aparte de eso, no he tenido mucho éxito en mi carrera musical. Tal vez no esté destinado a... ¡No! ¡No otra vez! Ya deja de quejarte. Estoy seguro de que eres útil para algo.
Solo no te rindas. ¿Y qué pasaría si yo quisiera quedarme en tu casa a la fuerza? Te entrego a la policía. Era broma. ¡Soy Tails! ¡Sonic! ¿Me copias? Cambio, te escucho. Hay un gran robot de Eggman en la ciudad, pero no puedo ayudar. El vato del Rappi no tiene cambio, así que tengo que cambiar el billete. ¿Te lo puedo encargar? A la vez, voy para allá. ¿Vienes? No, pues no veo nada. ¿Y ese rayo azul qué? Parece ser un robot de Eggman, ¿no? Parece que es hora de una secuencia de acción. Jijijija, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Un robot sin Loquendo? Pero eso es clave para un buen chiste. ¿Se nos recita? Claro, esto no hubiera sido posible sin nuestro patrocinador. Un redoble de tambores, por favor. Saca la batería, men. Oh, cierto. Ah, es cierto. Steven el Rayo nunca ha tenido patrocinadores, así que... Lo haremos nosotros. ¡Ok! ¡Oye, corta tu brazo! ¡Tómala! Oye, hijo, pero... ¡qué gran trabajo hicieron ustedes dos! Quería darle las gracias por salvarnos heroicamente. Verán, soy dueño de este edificio y los residentes se aterrorizaron al ver el robot gigante. También tengo una papelería y... todo eso se hubiera ido a la basura. Pueden llamarme Don Juanito. Si hay alguna cosa que les pueda ayudar, solo díganlo. Oiga, Don Juanito, ¿no tendrá una habitación disponible para un residente verde y espinoso? Amigo, como siempre estos tamales son una delicia. ¡Sí! ¡Hey! Entonces, ¿al final qué le pasó a tu hermano? Oh, está bien. En agradecimiento, un viejito le dejó vivir en un apartamento y trabajar en su papelería. Él es Manic. Quiere quedarse aquí y ayudarte a cuidar la ta. Sí, tal vez tenga razón, pero míralo de sí. ¿Qué pedo? Otra vez, ¿qué dijo? Dijo. ¿Quién es? Dale, güey. ¡Sáquese, perro! Era broma. No, es que no queda. ¿Por qué Steven me mandó así las cosas? Pues nada, Sonic, aquí comiendo tortillas con mi amigo el Tails, un gran amigo. Hola. No quiero asustar. ¡Manic! El vato de Rappi no tiene cambio, así que... ¡Sí! No. ¡Soy Tails!